Entonces es una cosa que va construyendo, no solamente sobre el transporte escolar, la infraestructura, la alimentación y los temas que tenemos en el pliego de la ciudad de Saravena el día de hoy, que estamos haciendo todo el esfuerzo por cumplir oportunamente con lo pactado. La idea era poder abarcar todo lo que habían sido los compromisos que se habían hecho con el Ministerio de Educación. Logramos avanzar en lo de planta de docentes, que se queda el compromiso para iniciar en el 2024 con el nombramiento de 60 nuevos docentes para el departamento de Aragua. Y el compromiso de revisar la viabilidad de 27 más y una revisión al estudio técnico que se haría en el conjunto de la comunidad educativa, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación del departamento de Aragua. Pudimos también abordar el tema de los nuevos cupos de alimentación que se daban para los estudiantes. 4.000 urbanos y 3.616 para el 100% de la ruralidad en Aragua. Esta fue una jornada muy significativa porque logramos avanzar en los compromisos que suscribimos con la gobernación de Arauca y con la comunidad en mayo, y que seguiremos haciendo el respectivo seguimiento para poder garantizar el derecho a la educación a todas las niñas, niños y adolescentes del departamento. Y se suspende la mesa y la continuamos el 23 en Bogotá para abordar el tema de infraestructura, el tema de saneamiento básico, el tema de transporte escolar ya en la ciudad de Bogotá. Colombia, potencia de la vida.